Bajo el cielo del Chinchipe yo he nacido, en el seno fronterizo del Perú. Municipalidad Provincial de San Ignacio, actualmente representada por su alcalde, el ingeniero Ronald García Bure, Consejo de Regidores, equipo técnico, funcionarios y servidores. La finalidad de la actual gestión es cumplir con los objetivos trazados al inicio de este periodo. Entre los lineamientos principales es promover una cultura saludable, garantizando el consumo de agua segura y cerrando brechas en saneamiento básico de nuestra provincia. Subgerencia de Gestión Ambiental, a cargo de la ingeniera Elsie Aranda Núñez. ATM o ADMAS, a cargo del ingeniero Marcelino Bustamante Vázquez y equipo técnico. El ATM de la Municipalidad Provincial de San Ignacio es un área adjunta a la Subgerencia de Gestión Ambiental, la misma que pertenece a la Gerencia de Desarrollo Económico y Ecológico. El ATM es el área técnica municipal de agua y saneamiento que se encarga de velar por los servicios de agua y saneamiento en la provincia. Fue creada bajo resolución municipal número 010-2011 y modificada con ordenanza municipal número 07-2015, con fecha 7 de mayo del año 2015, en la que se le designa algunas funciones específicas. Entre ellas, planifica y promueve el desarrollo de agua y saneamiento en su provincia. Vela por los servicios de sostenibilidad de agua y saneamiento. Administra los servicios de agua y saneamiento a través de los operadores especializados en las organizaciones comunales en el área rural. Formaliza las organizaciones comunales como es las juntas administradoras de agua y saneamiento. Brinda asistencia técnica hacia los consejos directivos o las juntas administradoras, así como también a todos los usuarios del área rural. Evalúa la calidad del agua en coordinación con el Ministerio de Salud. De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas, desde hace algunos años atrás, a los gobiernos locales se le transfiere recursos económicos con la finalidad de cumplir ciertas metas bajo el Programa Nacional de Incentivos. Este año, bajo la meta 5 denominada Acciones para promover la mejora en la provisión de servicio y calidad del agua, la misma que comprende cuatro actividades, las cuales detallamos a continuación. Primero, fortalecimiento del área técnica municipal. Se logró incorporar las actividades dentro del POI o Plan Operativo Institucional, la certificación del presupuesto requerido y la actualización de la información en el aplicativo web sobre el diagnóstico de abastecimiento de agua y saneamiento. Segundo, mantenimiento de sistemas de abastecimiento en 7 localidades: Calabazo, Puerto San Francisco, San Antonio de la Balsa, La Unión, El Guabo, El Rejo y Barrio Nuevo. Tercero, disposición de herramientas básicas para las JAS, así como la limpieza, desinfección, cloración en los 7 sistemas intervenidos. Cuarto, garantizar los parámetros de cloro residual, junto a ello el monitoreo y acompañamiento a los operadores de los sistemas. A inicio de año hemos estado directamente metidos en accionar en lo que es la actualización del diagnóstico rural. Luego ya hemos elaborado, teniendo este diagnóstico, se ha elaborado los planes de mantenimiento. En este caso hemos elaborado los 7 planes de mantenimiento correctivo en 7 caseríos, de los cuales actualmente se encuentran clorando y los beneficiarios se encuentran tomando agua segura. Asimismo, a estos se les ha equipado con kit de herramientas, de tal manera que ellos mismos puedan ser los operadores de su mismo sistema. Y finalmente, pues actualmente nos encontramos abocados al monitoreo de lo que es el cloro residual en cada uno de estos caseríos que se ha hecho el plan de mantenimiento correctivo. Para esta actividad, una de nuestras mejores fortalezas es la alianza estratégica y coordinada con la Red de Salud San Ignacio, quienes realizan la vigilancia de parámetros de cloro residual en las viviendas. Nuestra responsabilidad es realizar vigilancia y monitoreo de las actividades que se realizan, tales como la cloración, limpieza y desinfección, inspección sanitaria de sistemas de abastecimiento, capacitación a JAS, cloración intradomiciliaria, entre otras actividades. Cabe mencionar también que el sector salud es el ente encargado de medir y comparar los índices en enfermedades, desnutrición, anemia infantil en nuestra jurisdicción. Con el tema de enfermedades hablamos de principalmente enfermedades ligadas al agua y saneamiento,
es, por ejemplo, las de enfermedades diarreico agudas, la parasitosis, la desnutrición crónica infantil, anemia, entre otros. Bueno, como podemos observar a nivel de provincia, ¿no? Ha disminuido en diferentes de estos puntos. A nivel de distrito San Ignacio podemos observar que, por ejemplo, en anemia del año 2018, en octubre, teníamos un 34% y el 2019 estamos en un 32% como distrito. Como podemos observar, se ha disminuido 2 puntos porcentuales en este indicador, que 2 puntos porcentuales es bastante cantidad de niños. Hablamos de desnutrición crónica infantil de 23.1 a 20, medido a nivel de octubre. Enfermedades diarreico agudas, hablamos de 499 enfermedades diarreico agudas reportadas en menores de 5 años al mes de octubre en el año 2018, y en el año 2019 solamente 436. Hablamos de una disminución de aproximadamente 60 enfermedades diarreico agudas menos. En niños de 11 años del 2018, de 233 a 222. Una disminución aproximadamente de 11 enfermedades diarreico agudas. En parasitosis, una disminución de 4 de parasitosis del 2018 al 2019. Y un ligero incremento de 3 enfermedades parasitosas en niños de 11 años del 2018 al 2019. Finalmente, el tema de cloración, específicamente en el distrito de San Ignacio. Se viene realizando de la misma manera. Hemos tenido capacitación a juntas administradoras de servicios de saneamiento. Un número de 2 a 3 capacitaciones, y ya se viene la tercera. Hemos incrementado aproximadamente 4 puntos porcentuales, que es bastante población en San Ignacio. Entonces se puede dar una conclusión que San Ignacio se está realizando de una manera conjunta, coordinada con el sector salud, las actividades de salud ambiental, el tema de cloración de agua, ¿no? Estamos en la parte final, como decía, monitoreando la presencia de cloro residual en la primera vivienda, en la intermedia y en la última vivienda, de tal manera que poder informar que estos caseríos vienen clorando y tomando agua segura. Gracias, Jaramí Camacho. ¿Usted es presidente de la JAS? Sí, de la JAS. La creciente se llevó como la tubería, cajas, y de ahí hicimos una ampliación. Sí, ha mejorado, está mejorado el caudal. La gente sí está ahora contenta, alegre, que como está aumentado el caudal de al agua, no les falta agua, y hoy tenemos el agua mantenida con cloro, cada 6 días, 7 días poniendo cloro. No, yo soy de Caserío Casa Antonio de la Balsa, mi nombre es Ítalo Negra Carrasco, naturalmente de aquí, de San Antonio de la Balsa. ¿Qué cargo desempeña usted? Yo desempeño el cargo como presidente. Agradecemos a la municipalidad que nos ha apoyado bastantemente. Como se llama ahorita, ya tenemos, nos hemos hecho una nueva captación con buen material, se ha hecho un buen trabajo y también se ha hecho sus, como se llama, las captaciones con buenas aletas. Y ahorita hemos mejorado el caudal de agua, hemos mejorado. La gente no aceptaba la cloración, decían que eso nos va a afectar acá, aquí es el cultivo del café, el taseo del café, que va a salir a la lejía. Y finalmente nosotros le damos una reunión y les dimos a conocer que es mentira, que bien el cloro ayuda bastante al mejoramiento del café, de la taza, que no implica nada eso. Aquí en Capana tenemos 132 usuarios, justamente un promedio de 700 familias que son beneficiadas consumiendo su agua segura. Lo que Dios nos ha dado para tener netamente una vida sana, más que todo nuestros hijos, los ancianos que somos, los que necesitamos la mejor netamente atención, que es el agua. Entonces, un agua clorada, en verdad que hay mucha seguridad de beberla sin hervirla. San Ignacio, tierra querida, rinconcito de nuestra región, eres cuna de los cafetaleros, campesinos de noble corazón. Eres cuna de los cafetaleros, campesinos de noble corazón.